will share the shelter your own. Our single bed will share the same room. For your provided brain. Por favor, a toda la directiva de Antena 3 Televisión, que cierren las puertas, que se escapa el talento. ¿Qué es esto? Eso. Ahora, de repente, en un minuto y medio, has explicado con un piano lo que es la voz. Astucia, inteligencia, talento, creatividad, ingenio, carácter. ¡Maravilloso! Muchísimas gracias. Enhorabuena, tío. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Increíble. Maravilloso. A ver, siéntate un rato y respira. Perdón, no, perdón. No, oye, oye. Perdón. Tranquilo, Anthony, tranquilo. Mi hermano, ¿cómo te llamas? Me llamo Andrés. Andrés, ¿de dónde vienes? Vengo de Sevilla. ¿Cuántos años? Bueno, que no te iba a preguntar, bueno, imagino que te dedicas a la música y demás. Y... Me gustaría dedicarme a la música. O sea, ¿no te dedicas profesionalmente todavía? No, todavía no. ¿No? Todavía no, me encantaría. Pues me encanta lo que he escuchado, lo que he visto al darme la vuelta. Me has hecho sentir que te dedicas a esto. Para nada sentí que quieres ser un cantante. Yo he sentido que eres un cantante. Hay una gran diferencia. Yo no sé qué va a decir Antonio, por qué se giró al final de los cuatro, la verdad. Seguro que no escuchaba bien. Él es Pablo López y él es Antonio Orozco. Yo no estoy hablando de Pablo. A mí me puedes llamar como quieras, Paulina. Estoy diciendo que Antonio, no sé qué excusa te va a dar para decir que eres el mejor si se volteó al final. Si fui yo el que se volteó. Bueno, el caso es que sea Pablo o Antonio. ¡Bravo! ¡La mujer yo nunca no estoy pierde. Peleando! Lo único que quiero decir, Andrés, me gustó esa sorpresa del efecto sorpresa de voltear y escucharte tan bien acompañado por ti mismo. Muchas felicidades por eso. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Tío, tú no te dedicas a la música, ¿no? Me quiero dedicar a la música, toco el piano, toco la guitarra. ¿Sabes por qué no te dedicas a la música? Porque la música se dedica a ti. Por favor. Muchas gracias. ¿Hablamos en piano para que no se enteren ellos tres? Hablamos en piano, sí. Vamos. No voy a hacer. Antonio, déjame terminar. Como tío. Te levantes y te pongas en el piano, te arrastro. Vale. Tío, después nos vamos a ir por ahí a echar una cervecita, acabaremos en mi casa tocando el piano. Eso es lo que me gusta a mí, tocar. Los guiris le llaman play. ¿Play? ¿Está bien dicho? ¿Play? Fantástico. Play. Tú no tocas, tú play, tú juegas. De verdad, tío, gracias por traer esto aquí. No tengo nada más que decir. Vete con quien quiera o lo que sea, pero gracias por estar ahí, de verdad. Muchas gracias. Andrés, te has dado cuenta lo que has causado aquí, ¿no? Tienes a Antonio corriendo como un loco, tienes a Paulina equivocándose de nombre, tienes a Pablo hablando en inglés. Play. Play fácil. Primero que todo, felicidades. Porque muchísimas se han gracias. Girado cuatro sillas y si hubiese una quinta también se iba a girar. La realidad es que te arriesgaste, cantaste una canción que todos las conocemos y tú la tocaste completamente diferente. Tienes un color de voz que para mí ese es el tipo de voz, una voz diferente. Eso es lo que necesitamos, no tan solo aquí en España, sino en el mundo entero. Así que muchas felicidades. Esto es lo único que te voy a decir. Si tú quieres
aprender más sobre el piano, vete con Pablo. No vayas por ahí, que te estoy viendo venir, te estoy viendo venir, tío. Yo te dejé hablar, ¿qué? Déjame hablar. Es que no dejas hablar a nadie, Pablo. Si quieres aprender a tocar piano, el maestro Pablo te va a enseñar más que nosotros tres. Si tú quieres aprender más sobre la poesía y los buenos chistes, mira, aquí. ¡Oh, Dios! Aquí Anthony te va a ayudar mejor que todos nosotros. Si tú quieres tener attitude, a brillar todos los días con su belleza y con su talento, por favor, aquí te presento a Paulina Rubio. Si tú quieres ganar esta competencia y aprender de la voz, este es tu equipo, el equipo Fonsi. He dicho. Gracias. Gracias. ¿Cómo es? I wanna love you. ¿Cómo se dice quería... I wanna love you? I wanna love you. No, pero ¿cómo se dice I wanna love you? Te quiero preguntar algo que nadie te ha preguntado. ¿A qué te dedicas el día de hoy? Realmente soy estudiante. ¿Estudiante? Todavía. ¿De qué? Estoy estudiando un máster de artes del espectáculo vivo. Llevo 5 años en Madrid y recién me acabo de volver a Sevilla, a mi tierra. Y como bueno, te vaya con uno de nuestros tres, no, ¿verdad? Te voy a formar una, tío. Te vas a tener que volver de Sevilla a Madrid. Voy a tener que volver rato, a Madrid, sí, por sí. Por lo sí. menos un par de años, unos 10 años, no sé. Y si no te decides por mí hoy, tampoco te preocupes. Yo no tengo prisa de nada. Mira, al rato te puedo robar porque para mí esto no es un juego, es mi vida. Estoy aquí, lejos de mi casa, porque quiero encontrar realmente a gente como tú, que se puede equivocar y luego yo me lo robo y no pasa nada tampoco, ¿sabes? Muchísimas gracias. Bueno, es que esto es increíble. Todavía... yo lo que he dicho al principio, es, resumiendo, es que en un minuto y medio has explicado la emoción y la expresión de lo que la voz en sí mismo representa. Curiosamente, tiempo es lo único que ellos no tienen. Pero, y te voy a decir oye, por qué. Es mentira. Todos es tenemos... mentira. Yo no te voy a decir por qué. Pablo, te voy a decir no, por qué. No, pero no puedes decir mentiras. Por favor, voy a decir por qué. Pablo es muy aplicado y es verdad. En los últimos tiempos está estudiando muchísimo más piano que nunca. Por lo tanto, tiene poco tiempo. Paulina, ahí la ves, ese look perfecto, necesita mucho tiempo para peinarse, no, para mira, arreglarse. Yo soy entonces, muy discreta no, cuando... Y Luis, entre función y función, se va a Ecuador a dar conciertos. Entonces creo que soy una grandísima opción para ti, pero y si quieres después hablamos de poesía o de lo que haga falta. O te puedo contar algún chiste, como dice Luis Fonsi. Son buenos. Oye, no peleéis, ¿eh? Mira... Se están peleando de verdad, ¿eh? No peleéis, hombre. Si se va a venir conmigo. Me habéis convencido. Realmente los cuatro es muy difícil. Ahora mismo elegir. Pues vente por aquí ya. Creo que por el instrumento que he elegido... A ver. Creo que por el instrumento que he elegido... Oh. Pablo, sí. Te dejo. Bien, Pablo. Bien ganado, Pablo. Bien. No, qué arte tienes, tío. Qué arte tienes. ¿Por qué no tocamos el piano? Gracias a ti. Gracias, de verdad. Gracias. Ha sido brillante, sencillamente brillante. Espectacular y un talento brutal. ¡Vaya talento que tiene, papá! ¡Está hecho, papá! Muchísimas gracias, tío. Vamos a pasar súper bien, tío. Vamos a hacer una vuelta, tío.